Hi guys, welcome to the channel. Today I bring you an interview with Pablo Castillo. Pablo Castillo is an endurance coach. He's very well known in Spain in the ultra training and running circles. He's run UTMB, he's run Trans Gran Canaria and many other ultra trail races. I wanted to talk to him about specifically the Trans Gran Canaria to kick off my training block. For this ultra, I am going to be running with my friend Carol in February of 2025. So I'm excited to bring you along this interview. We are going to review many favorite topics like how to train for an ultra when you are a first timer, what to eat, how to strength train, what type of workouts you need to incorporate in your training plan. So if you want to learn more about how to train for an ultra, don't forget to subscribe and give this video a like so I know to bring you more interviews like this one. The interview is in Spanish, but I conveniently typed subtitles in English for you guys to follow along. So without further ado, let's watch this interview together. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Susana? Pues muy bien, aquí esperando tu llamada. Muchísimas gracias por hacer esta entrevista conmigo. Hace muchísimo que no nos vemos así cara a cara. Y la verdad, me hacía muchísima ilusión poder hablar contigo. Te sigo, ya lo sabes, en redes, te en tu podcast, en tus vídeos en YouTube, y siempre te he seguido muy de cerca. Fuiste entrenador mío, ¿sí? Eso también hay que decirlo. En fin, que eres una persona que admiro muchísimo. Y, muchas gracias. Y estoy encantada de tenerte aquí. Y para los que hayan vivido muchos años debajo de una roca y no se hayan enterado, ¿por qué no nos cuentas un poco quién es Pablo Castillo? Bueno, pues yo tengo 49 años, soy entrenador de deportes de resistencia, de running, trail running, triatlón, y llevo corriendo desde los 7 años, que empecé cuando era pequeñito y empecé en lo que llamáis en Estados Unidos el track and field, y ahí pues hasta los 21, que más o menos pues ya competía a nivel nacional, pero allí ya me di cuenta que me quedaba un poco por debajo de los que ya de verdad tienen el gen para poder competir, ¿no? Porque yo tenía en el 1500 3.46 y algo, pero claro, para quedarte primero de España pues tenías que tener menos de 3.30, una cosa así. Entonces, bueno, pues ahí lo dejé, entre comillas, lo que era el rendimiento. Y bueno, pues a partir de ahí pues siempre he seguido corriendo y allá por el 98 más o menos se cruzó una carrera por aquí, por donde yo vivo, en el sur de España, cerca de Sierra Nevada, que se llamaba la Trevérez Mulhacén. Y entonces esa carrera pues me unió las dos pasiones mías, que son la montaña y el correr. Y entonces, de repente, empezó a surgir el trail running en España. Y bueno, pues hice esa carrera y ya me enamoró y me enganché. Y hasta ahora, pues más de veintitantos años que sin dejar de hacer deporte de trail running. Por supuesto, otros deportes, ¿no? También fuerza, ciclismo, esquí de montaña y demás. Pero el trail running pues es mi pasión fundamental. Y nada, pues eso, una persona amante del deporte, sobre todo de la salud, de cómo el deporte te lleva a la salud, que es lo más importante, para tener una vida más plena, ¿no? Y bueno, pues también tengo un canal de YouTube, que como tú ya has dicho, que está pues vinculado con eso, que se llama Correr con Pablo Castillo. Y un podcast que es Hablemos de Correr, que también trata de esos temas, también hago entrevistas y demás, pero un poco todo relacionado con ese mundo de el correr, el entrenamiento y cómo eso te lleva a la salud. Exactamente, y eso yo creo que es un poco lo que te diferencia de otra mucha gente que hace podcast y que hace vídeos. Creo que los tuyos son siempre muy... creo que eres muy humilde, porque sabes mucho, pero cuando explicas un tema, lo explicas de una manera que quiere ser educacional, es decir, que quieres que la gente te entienda. Eres muy ameno, muy, muy cercano, muy cariñoso con la gente que entrevistas, pues eso, sean hombres, sean mujeres, siempre eres muy, muy humilde y muy cercano a ellos. Creo que eso es lo que realmente te diferencia de mucha otra gente que está haciendo podcast y YouTube. Claro, es que yo lo que busco sobre todo es divulgar
Y claro, por ejemplo, cuando preparo un artículo científico, cuando preparo un paper, pues lo que hago es analizarlo mucho, estudiarlo mucho, pero para luego disgregarlo y hacerlo lo más masticable posible para la persona que no tiene por qué tener conocimiento de esto, pero sí que le gusta esto. Entonces, yo intento que eso que le transmito en ese podcast, que pueda durar 15 minutos o media hora, o en una entrevista o en un vídeo del canal, que eso llegue a que le sirva de verdad, que no sea un contenido hecho por hacer el contenido, sino que el contenido sirva para, pues eso, pues para que esta persona pueda llevarse algo de calidad a su vida, ya sea un aprendizaje para su salud, para encontrarse mejor o para lo que sea, ¿no? Pero esa es un poco la idea siempre, buscar que la persona que escucha o ve mis contenidos, o incluso a las personas que entreno, buscar siempre más la salud que el rendimiento. Porque al final lo que yo quiero es que la gente esté sana, y se tiene que estar sana toda la vida. Y estando sano, pues tienes más calidad de vida, mejor calidad de vida, y entonces pues ese es un poco mi gran objetivo. Estuve un tiempo entrenando contigo, luego vino COVID y nos fastidió la historia. Pero yo me acuerdo que yo venía de correr mucho. Uh-huh. Bueno, a ver, ahora llevo 8 años corriendo, pero en ese momento yo venía de correr a lo mejor 40 millas, que son como 65 kilómetros a la semana. Y cuando tú me cogiste, me dijiste, ahora vas a correr menos. Uh-huh. Y eso al principio me chocó. Pero lo fantástico es que estuve entrenando contigo, me parece que fueron 3 meses. Yo llevaba haciendo las media maratones, deshuevándome, no, perdón por la palabra, pero yendo a por todas, y jamás podía bajar de los 2:16, de las 2 horas 16 minutos. Uh-huh. Tú me cogiste y en 3 meses, corriendo uh-huh. menos, de repente hice 2:09 uh-huh. en una maratón en Central Park, que tiene cuestas por un tubo, o sea, es toda subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Bueno, que la gente va andando y yo les pasaba, a ver, dentro de mis limitaciones, yo iba corriendo. Entonces me vi muy fuerte y dije, Dios bendito, esto. Entonces, otra cosa que te diferencia también mucho de otra gente que corre una bestialidad de kilómetros es que tú tienes marcas muy buenas, incluso recientes, que... Uh-huh. A ver, como yo te sigo, pues lo veo. Y tú llegas a esas marcas y llevas a tus atletas también a esas marcas uh-huh. sin que se estén matando. Es decir, que me gustaría que explicaras un poco, primero, cómo es eso posible. Sí, a ver, mi filosofía, como te he comentado, es primero buscar la salud, ¿vale? Entonces, en los principios del trail running se puso muy de moda, por ejemplo, el alto kilometraje o las altas millas, ¿no? Como hacía pues gente como Tony Kuprichka o Jeff Rose, que bueno, pues se metían 200, 300 millas semanales. Y claro, eso se puso de moda también entre la gente amateur. Pero yo, como venía de otra escuela, yo venía de como te he comentado, del 1500, del track and field, pues para mí eso no tenía sentido. Entonces yo practiqué en mí mismo el entrenamiento para llegar a correr ultras, y a mí también mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo puedes hacer 100 millas si no haces más de 80 a la semana o más de tal? Pues porque tiene una razón muy sencilla. Las carreras de ultradistancia, por ejemplo, hay que correrlas, y es mi opinión, ¿no? El día de la carrera. Pero lo que no se puede hacer es correr esa carrera 2, 3 o 4 veces más, o no, antes de correrla, cuando estás entrenando. Porque sí, eso lo pueden hacer algunas estrellas, como hemos visto, pues eso, repito, Tony Kuprichka o alguno que otro, pero ¿qué les ha pasado? Que todos han caído en la desgracia de la fatiga crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo de cada persona tiene una, podemos decir, una capacidad de kilometraje que puede asumir. Entonces yo durante, normalmente los primeros 3 meses de entrenamiento con una persona, lo que veo es hasta dónde podemos llegar, pero siempre dentro de unos límites que yo nunca voy a pasar. Porque yo normalmente le digo a la persona, ¿tú quieres rendir o quieres tener salud y también rendir, pero
quieres tener salud, ¿no? Porque si tú me dices, no, es que yo quiero ganar una carrera, quiero ganar un ultra, entonces las cosas son diferentes. Pero para una persona que hace esto por salud, por hobby, por tal, hay que tener mucho cuidado porque estamos tratando con la salud de las personas. Y si queremos rendir a largo plazo, pues entonces no tiene sentido quemar las naves mucho antes, ¿no? Entonces, claro, mi filosofía pues se centra más en sesiones cortas de 40, 50, 60 minutos en zona 2, porque esto está demostrado que hay que trabajar en zona 2, con un trabajo totalmente polarizado, en el cual pues normalmente hagas entre un 80-85% del trabajo en zona 2, un día a la semana sí o sí alta intensidad, que pueden ser cambios de ritmo, pueden ser series, pueden ser, bueno, hay mucho tipo de tipos de intensidad, fartlek, cambios de ritmo, series, etcétera, y por supuesto pues una o mejor dos semanas de sesiones de fuerza a la semana, porque al final necesitas la fuerza para sostener todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ya te digo, y tengo casos de gente que ha terminado, clientes míos, que ha terminado, pues eso, 100 millas, 100 kilómetros, y no han pasado los 80 kilómetros semanales, porque no hace falta. Porque al final es mucho más sencillo el trabajar de forma constante durante mucho tiempo que trabajar mucho durante poco tiempo. Al final la forma constante poco a poco nos va a llevar a llegar a la carrera en mejores condiciones, seguramente sin lesiones, y que ese día, después de todo el trabajo que has realizado y en días que no te apetecía salir, en días que te llovía, en días que tal, pero tú has cumplido con tus entrenamientos, también has entrenado la cabeza. Y eso es lo único que necesitas, aparte de luego saber temas de nutrición, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tienes que tener la voluntad de hacer una carrera de esa distancia. Y en ese caso estás preparado o preparada, ¿no? Pero lo que no quiero es que la gente llegue sobrepreparada y que lleguen agotados ya a correr esa carrera. Porque, como te decía, esa carrera hay que correrla y hay que llegar con ganas de hacerla, no con cansancio por haberla entrenado. Entonces se entrena, por supuesto, pero hay que llegar con ganas. Mejor es quedarse un poco corto en kilómetros y suplirlos con la fuerza mental de voy a terminar esto, voy a disfrutarlo, que llegar agotado y que a media carrera ya no puedas más porque tu sistema parasimpático diga no puedo más y estoy reventado y esto es que no quiero ni seguir. Y eso a veces pasa y lo he visto mucho en todos estos años en atletas, incluso amateurs, que es que se han pasado, lo que decimos aquí, tres pueblos en cuanto al volumen de entrenamiento, y ahora pues muchos de ellos han desaparecido también de un poco del mundillo del trail running porque han acabado agotados, no ya solo mentalmente, sino también físicamente y con los sistemas simpático y parasimpático muy trastocados. Entonces, como entrenador, siempre prefiero quedarme corto a llegar a dañar la salud de una persona, porque al final normalmente nadie que me contrata para ganarse la vida como deportista de élite, entonces no tiene sentido que yo le haga daño a esa persona entrenándola como un deportista de élite, porque no nos engañemos, el deporte de élite no es deporte salud. Exactamente, una cosa que oí recientemente en uno de tus podcasts, no me acuerdo a quién estabas entrevistando, pero dijiste, los corredores que corremos un poco como hobby, por salud, como tú dices, no corremos una carrera para sufrir, corremos para pasárnoslo bien. Para sufrir está la gente a la que se paga. Es decir, un corredor de élite le están pagando, bueno, esa gente, pues bueno, va a sufrir, lo tiene que asumir. Pero nosotros, pues vamos a una carrera a disfrutarla, a terminarla. Uh-huh. Y a disfrutar lo más posible, lógicamente. Claro, hombre, también se puede sufrir si tú me dices, oye, Pablo, no, pero yo quiero terminar, quiero hacer una maratón y quiero bajar de 3 horas. Bueno, pero antes de eso, yo tengo que analizar, ¿tú eres capaz de bajar de 3 horas? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Hay muchos condicionantes ante todo eso. Pero si al final vemos que es correcto y que es posible, que es plausible, yo te puedo decir, pues muy bien, vamos a hacer una carrera en la que vas a sufrir, pero vas a sufrir porque quieres, con lo cual no deja de ser un disfrute.
Exactamente. Hay alguna diferencia entre una persona que, digamos en términos de tipos de entrenamiento, entre una persona que sea élite y una persona normal y corriente? ¿O luego a la final realmente se adaptan los entrenamientos, pero todo el mundo más o menos, digamos, hay unas claves que son básicas para todos? A ver, tanto la persona élite como la persona normal tienen que basarse en las claves de la fisiología. Entonces, las claves de la fisiología nos dicen cuáles tienen que ser las claves del entrenamiento. Y es el mismo tanto para el élite como para la persona aficionada. Ahora bien, al élite, si te lo pide, tú le vas a poder presionar más, le vas a meter más kilómetros, le vas a meter más series, le vas a meter más volumen, ¿vale? A la persona aficionada, pues tendrá un trabajo, tendrá una familia, con lo cual tendrá menos tiempo o menos volumen de entrenamiento que podrá hacer. Luego también la selección natural que se produce durante los años de infancia y juventud deja llegar a la élite a gente que no solo lo ha conseguido porque sea muy trabajadora o entrene mucho, sino también porque hay un alto componente genético en estar en la élite que va, como te decía, va separando un poquito el grano de la paja en los años de adolescencia y juventud, ¿no? Entonces, como te he comentado al principio, creo que era muy buen corredor a mis años cuando llegué a esos finales de campeonatos de España. Pues sí, sexto de España en ese campeonato, pero del sexto al primero y al segundo, lo que había ya no era volumen de entrenamiento, ya no era más ganas de conseguirlo. No, lo que había era un cambio genético, una capacidad genética que esas personas tenían y que yo no tengo. Entonces, eso es así. Entonces, es verdad que hay muchos populares que, como a veces te encuentras gente que durante la juventud, la infancia y la juventud no han hecho nada, entonces llegan muy frescos a la edad madura y encuentran que van progresando mucho al principio, pero llega un momento en que la progresión se estanca en una meseta, que es normal y que nos pasa a todos, pero que eso hay que entenderlo. Pero en cambio a un atleta, entre que tiene esa genética, que normalmente puede dedicar muchas más horas, con lo cual podemos hacer dobles sesiones, pues no sé, por la mañana fuerza, por la tarde correr, por la mañana tal, por la tarde tal, y luego solo dedicarse a descansar, pues claro, hay una diferencia muy grande. Si la persona amateur o aficionada hace su entrenamiento, pero tiene que ir al trabajo, tiene que cuidar de su familia y demás, pues no descansa lo que descansa un profesional. Y no olvidemos que el entrenamiento no es solo hacer una sesión de entrenamiento, sino la recuperación de esas sesiones es también entrenamiento. Y es la parte más importante del entrenamiento, porque es donde se producen las adaptaciones. Y eso a mí me cuesta mucho hacerlo entender a mis entrenados, que el día que pongo descanso no es un día libre, es que es un día en el que hay que descansar y eso está pautado, ¿vale? Y eso cuesta hacerlo entender, porque claro, lo hacemos de forma amateur, de forma para disfrutar. Pero si quieres conseguir adaptaciones, si quieres conseguir mejoras y no quieres sobreentrenarte, debes descansar. Entonces, claro, los atletas de élite pueden descansar porque al final sus horas del día están dedicadas a esto. Y bueno, esa es un poco la gran diferencia, pero no te creas que hay muchas diferencias en cuanto a cómo se entrena, porque no hay secretos en el entrenamiento, está todo muy, muy a la mano. O sea, cada entrenador sí que tenemos nuestra forma de hacer, nuestra estrategia, nuestra tal, pero las bases están ahí, no hay secretos. Yo te digo, más secreto está en esas cosas que he comentado. Bueno, aquí en Estados Unidos se dice que el secreto está en el pudding. Es decir, te sube o no te sube. Tú tienes la receta, pero luego la prueba está al final en cómo se hace el pudding. Uh-huh. Y esto es un poco lo que yo creo que diferencia a los entrenadores a unos de otros, que hay gente que pone el énfasis en ciertas cosas y hay entrenadores que ponen el énfasis en otras cosas. Uh-huh. Después, bueno, por eso a la hora de elegir un entrenador, pues uno tiene que tener un poquito de
Es difícil saberlo también, ¿eh? Creo. Yo he tenido dos entrenadores y es difícil saber si la persona que te está entrenando, o sea, al principio hay un poco ahí de va a funcionar, claro. Esto no va a funcionar. Que ni tú mismo lo sabes. O sea, tú estás haciendo entrenamientos y yo ahora mismo tengo en el teléfono, a mí me gustan muchísimo los datos, entonces tengo los datos del Garmin, los datos de Strava, tengo otro tema, bueno, tengo cuatro aplicaciones distintas que me dicen cómo va esa sesión de entrenamiento. Bueno, pues te puedes, las cuatro aplicaciones me dicen una cosa distinta. O sea, es una me dice, ¿está usted desentrenando? Otra me dice, esta ha sido fantástica esta sesión. Y dices, pero bueno, entonces, y es por eso, porque, bueno, pues esto sí que está, creo yo que, es, que se sabe más o menos, pero ahí hay que tener también esa empatía, que bueno, las sesiones no la pueden tener, lógicamente. Claro. De calidad, tengo empatía, sabe, pues cómo te has sentido hoy después de la, tú me preguntabas a mí, cómo han sido las sensaciones y eso. Claro. Y eso es lo importante. ¿Cómo es que lo importante es que una persona se autoconozca, más que mirar los datos que te da un reloj, que sí, que el reloj pues te va a dar los datos, pero tienes que saber si tú puedes interpretar esos datos y eso se consigue con el autoconocimiento que se va consiguiendo sesión tras sesión de entrenamiento, poco a poco, poco a poco. Eso no es de un día para otro, pero se consigue. Eso como Courtney Walter, por ejemplo, ella se entrena a sí misma. Y yo he oído en entrevistas que ella se levanta por la mañana, no es que lo decida a última hora, pero ella tiene, digamos, un baremo de esto es lo que quiero hacer, pero si ese día no lo puede hacer porque el cuerpo no le responde, no lo hace. Hace otra cosa. O hace un entrenamiento más corto, no sale tantas millas, no hace doble sesión. Entonces ella va un poco dependiendo de cómo se debe conocer muy bien, lógicamente, porque lo está ganando todo. Entonces... y se entrena ella sola. Entonces, eso es lo que cuando uno trabaja consigo mismo. Tú estás siguiendo a lo mejor un plan en papel y muy difícil saber, esto me toca hoy, pero ¿cómo me encuentro para hacer esto? Y luego también creo que los corredores se mueven un poquito lo que se dice aquí en Estados Unidos tipo A. Tenemos una personalidad, un ego muy grande, y entonces, si te han puesto eso, lo quieres hacer sí o sí. No puede ser que digas... me tocaban 8 millas o, bueno, 15, 16 kilómetros o kilómetros y no los he podido hacer. Tú los quieres hacer porque estaban en el papel y tú te has comprometido y eso también creo que es un poco, bueno, negativo para algunos. Yo siempre le digo, por ejemplo, hoy estaba hablando con uno de mis entrenadores y yo se lo he dicho, los planes no están escritos en piedra. Los planes son una guía que tú tienes, lo que tienes que hacer esa semana, pero no significa que lo tengas que hacer sí o sí, porque a lo mejor pues has tenido esa mañana un día duro en el trabajo y llegas demasiado cansada a casa y dices, pues tengo que hacer 15, pero uf, pues voy a intentar hacer lo que pueda. Pues no, si no puedes, no puedes y no pasa nada, porque no te juegas nada en la carrera, qué tal, no te estás jugando el sueldo, pero que un día, pues porque descanses un poco más, no pasa nada. Otra cosa es que la semana entera se vaya por alto. Entonces es que algo estamos haciendo mal tanto el entrenado como el entrenador, porque no he conseguido ajustar las cargas de entrenamiento a su realidad vital. Entonces ahí el problema está en que no ha habido una buena comunicación o lo que sea. Pero efectivamente hay que conocerse a sí mismo y decir, bueno, pues hoy tenía 10, pues bueno, voy a hacer 8 porque no me encuentro bien. Pero hay que conocerse. Lo que yo sí a mí me gusta mucho es que me lo digan. Oye, Pablo, que hoy no he cumplido, que hoy no he podido hacer esto porque tal y que cual. Porque eso a mí me gusta para poder gestionar la siguiente semana y ir balanceando las cargas. Y luego también hay gente, esto ya a título particular, yo entrené una vez con una amiga mía, nos preparamos las dos para correr la maratón de Atlantic City, que la voy a correr ahora, es en octubre, a finales de octubre. Nos preparamos las dos juntas, ella siguió un plan de entrenamiento que tenía menos millas, que ella corría bastante menos, pero bastante menos que yo, y yo corrí mogollón de millas, todas las tiradas largas, vamos, todas, pero perfectas me salieron. Y luego, sin embargo, llegamos a la milla 17 y íbamos las dos corriendo juntas, porque más o menos, bueno, habíamos corrido juntas tiradas largas y sabíamos lo de lo que éramos capaces, entonces dijimos, salimos juntas, pero si una puede ir más deprisa, que deja la otra atrás.
Y ella siempre decía, como tú has corrido más millas, tú tienes las posibilidades de dejarme atrás. Pero no, me dejó ella, pero vamos, una cosa, llegó a la milla 17, que es el kilómetro 28-29. Uh-huh. Ella dijo, me queda mucho en el tanque, ¿cómo vas? Y yo le dije, voy fatal. O sea, ahora mismo, si pudiera tirar la toalla, la tiraría. Lo que pasa es que no la voy a tirar. Pero me dijo, seguir. Le dije, sí, sí, sigue. Bueno, y me sacó, me parece, 13 o 14 minutos. O sea, llegó a línea. Porque es que yo la vi salir volando. O sea, iba sobrada. Y es que yo creo que yo llegué sobreentrenada. Y ella no llegó sobreentrenada. Ella llegó justo con lo que tenía que llegar. Ella había hecho menos. Claro, claro, menos. Es que a lo mejor el tema y el secreto pudo estar en que a lo mejor tú hiciste demasiados kilómetros, pero no hiciste, a ver, hiciste mucho volumen, pero no hiciste la intensidad necesaria para el día de la carrera ir a un puntito de velocidad necesario y poderlo aguantar. A lo mejor esta compañera tuya hizo menos volumen, pero el volumen que hizo o algunas sesiones las hacía a una intensidad determinada que luego le permitió mantener ese ritmo constante o incluso ir a un ritmo y luego poder ampliar ese ritmo un poquito más en esa prueba. Pero claro, eso cualquiera sabe cómo entrenó. Eso puede que compartiera contigo algunas tiradas largas, pero que entre semana ella hiciera tiradas de intensidad, cambios de ritmo, incluso sesiones de, podamos decir, de tempo run, bastante con ritmo cercano al ritmo que tienes que llevar en la maratón, pero pues de sesiones eso de media hora a ese ritmo, 25 minutos a ese ritmo y cosas así, que van preparando al cuerpo para poder hacer esto el día de la carrera. Pero claro, si llegamos con mucho volumen, pero no hemos metido las sesiones claves de intensidad, pues sí, vamos a poder tirar mucho rato, pero no vamos a poder exprimir la máquina a un punto de velocidad superior, porque entonces nos vamos a venir abajo. Eso es lo que hay que valorar siempre cuando hacemos, por ejemplo, preparación para un maratón o para un 10K, para media maratón, ese tipo de pruebas en las que estamos jugando entre lo que es la resistencia más larga, más básica, pero también esa resistencia llevada a la máxima velocidad, que es lo que normalmente la gente quiere. Entonces es muy distinto a preparar un ultra trail o cosas así, ¿no? Por eso en la maratón siempre hay que hacer sesiones de intensidad, aunque la gente crea, no, pero si esto es solo correr despacio durante tal. No, 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 porque entonces se te viene encima la maratón. Tienes que tener un puntito de velocidad y eso se trabaja muchas sesiones al principio de la preparación, normalmente. Bien, buen consejo. Ahora la voy a correr otra vez y me siento como que no, esto es total, me he entrenado totalmente diferente, o sea, ya te contaré. Ya lo verás en redes sociales cómo me va. Quería hablar también de ultras, porque, bueno, ya sabes, ya te comenté que voy a correr la Transgran Canaria, si va todo bien, y la voy a correr con una amiga. Bueno, somos las dos de la misma edad, de la misma quinta, hemos corrido juntas, corrimos una maratón a principios de año juntas, o sea, nos sincronizamos bien y más o menos. Bueno, ahora yo creo que ella ha estado corriendo menos, pero vamos, esto se puede arreglar, es decir, que yo creo que llegaremos las dos con la misma, digamos, fuerza física para... Pero, ¿cuál versión vas a correr? Oh, la Advanced. La Advanced, vale, sí. Pero me parece, 82. Sí, sí. Tienes en mi canal de YouTube, yo la corrí en 2018, tienes el vídeo de la Advance, sí, sí. Lo pondré para que lo vea la gente, pero sí, fui a verlo. Y bueno, tú te lo pasaste muy bien porque debías ir sobrado, sobradísimo, o sea, ibas con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso también es un poco lo que quiero yo para nosotras, poder hacerla con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, llegar bien de fuerzas y bueno, superamos un poquito porque es una carrera muy larga. Pero no perder esa sensación de esto que estamos haciendo está súper guay, está genial y qué fuertes estamos y cómo nos lo estamos pasando, ¿sabes? Aunque bueno, tengamos nuestros momentos de duda de si vamos a terminar o no, que eso seguro que pasa, pero me gustaría que sobre todo que al acabar digamos, joy, qué bien, nos lo hemos pasado, lo que hemos disfrutado. Y bueno, es que Gran Canaria es tan sumamente bonita, es una isla tan... Bueno, todas las Canarias, las islas son todas diferentes, pero Gran Canaria yo la llevo mucho, es mi favorita, entonces sí.
Vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo se prepara uno para un ultra? ¿Sea la Transgran Canaria o no? Una ultra que sea como, bueno, de este estilo, que tenga mucha subida, luego mucha bajada. Claro. ¿Qué debe hacer uno? Pues mira, ahí lo primero es analizarse uno o una a sí mismo, qué experiencia tiene, de dónde viene, cuántas carreras de montaña o trail running ha hecho y de qué distancia. Entonces, ¿cuántos años lleva corriendo y demás? Y una vez que hemos analizado todo eso, lo que hacemos es que cogemos la fecha de la prueba y vamos hacia atrás contando y vemos las semanas que tenemos para poderla preparar. Una vez que tenemos las semanas, yo lo que haría sería dividirlo más o menos en tres sectores esas semanas, y en el primer sector, en el primer tercio de esos tres bloques de preparación, lo que nos dedicaríamos sería a coger las debilidades más grandes que tenga la persona respecto de la prueba que tiene que realizar y trabajarlas. Por ejemplo, si una persona tiene debilidad en cuanto a la distancia kilométrica que tiene que recorrer, que no tanto la distancia, sino las horas que va a estar en movimiento, pues trabajaríamos sesiones largas, ¿vale? Pero no sesiones de todo en una sesión, sino que haríamos, por ejemplo, sesiones dobles de fin de semana. En esas sesiones dobles también, si la persona, pues como has comentado, lo que le da miedo es tanta subida y tanta bajada, pues lo que haríamos sería, por ejemplo, sesiones de power walking, que es buscar pues una cuesta que tengas muy larga en la que puedas trabajar con bastones, porque es lo que vas a usar en ese tipo de pruebas, y tendrías que subirla andando, pero a la mayor velocidad posible que puedas hacer. Entonces, el momento antes justo de ponerte a trotar en esa cuesta. Con lo cual te obligas a solo subir andando, pero a un ritmo alto, y pues subes lo que te toque esa semana, vamos incrementando eso. De esa manera subes, estamos trabajando la capacidad para andar rápido, que es muy importante en este tipo de pruebas, estamos trabajando el volumen y también trabajamos la bajada, porque todo lo que subas lo tendrás que bajar. Lo vamos a bajar sin bastones, por supuesto, a un ritmo muy suave para que los cuádriceps y toda la musculatura de las piernas vaya acostumbrándose a ese requerimiento. A partir de ahí, en ese primer trimestre, ¿no?, pues vamos trabajando todas esas debilidades que tiene la persona o que ha reconocido. Imagínate que otra persona la debilidad que tiene es la parte llana de una prueba. Pues entonces trabajaríamos con esa persona la parte llana durante esta etapa. Luego hay una etapa intermedia en el segundo trimestre en el que vamos a meter mucho trabajo de fuerza. Vamos a seguir tocando estas debilidades, pero como ya las hemos ido trabajando, las vamos a ir tocando un poco en el sistema de mantenimiento. Y vamos a trabajar mucho la fuerza para que la última etapa de preparación ya no tengamos que trabajarla tanto porque la musculatura esté muy asentada y muy trabajada. Entonces iremos trabajando con algunas sesiones adicionales de fuerza a las que podrías tener en el primer bloque, en el primer trimestre, y ahí, cuando ya se nos acabe eso, ya nos queden solo el último bloque de cara a la prueba, iríamos trabajando las que son las fortalezas de la persona. O sea, ¿qué se le da bien en este caso? Pues correr en llano. Pues mejoraremos un poquito el correr en llano, lo reforzaremos, pero aún así ya seguiremos trabajando en piloto automático las debilidades, que ya no son tantas debilidades porque llevamos 6 meses trabajándolas, ¿no? Entonces seguiremos trabajando eso, pero no podemos olvidar que este último trimestre está condicionado porque llegaremos a la prueba y tendremos unas 2 semanas en las que todo bajará, haremos el conocido tapering para llegar lo más descansados posibles a la prueba. En el bloque intermedio, a lo mejor podemos meter pruebas que nos sirvan como test. Si estamos hablando de una Transgran Canaria Advance de 80 kilómetros, pues podríamos meter una maratón en ese bloque intermedio, o incluso al principio del bloque intermedio una maratón y al final o primera parte del último bloque yo metería también una carrera de a lo mejor 60, ¿vale? Tener esos dos ítems que me van a servir para verme en carrera,
para probar material, para hacer una tirada larga, bastante larga, sin preocuparme de mucho más de ver y testar todo lo que necesito. Y así con esas dos tiradas, pues ya te digo, habrás probado material, nutrición, sensaciones y sobre todo la cabeza. Habrás ayudado a tu cabeza a que se va haciendo a eso. Y el día de la prueba, cuando te lleguen los males en la cabeza y digas, bueno, estoy en el 60, solo me quedan 20, si yo ya lo he hecho, ya he hecho 60, voy, venga, 20 más no es nada, ¿no? Pero también tendrás trabajada la musculatura, pues para la gran cantidad de bajada que hay en la Transgran Canaria una vez que has culminado, que hay una bajada de 20 y tantos kilómetros y hay que saber gestionar esa bajada. Yo vi a gente que no podía y que tenía que andar hacia atrás para bajar. Eso es una mala gestión del entrenamiento, de no haber trabajado la musculatura cuando tocaba y ponerse a hacer eso sin haberla trabajado, porque pues se habían reventado los cuádriceps y entonces no podían. Todo eso hay que tenerlo estructurado, pero ya te digo, por resumir, pues coges la prueba, divides en tres partes y haces esos tres bloques. Primero lo más difícil, lo que menos se te dé bien, y por último entrenas lo que se te da bien. Y entre medias vamos trabajando. Bien, teníamos que haber hecho la entrevista antes, porque solo quedan 4 meses. O sea, no se puede procurar. Y una persona que se presente a una ultra por primera vez, sea esta o sea otra, ¿qué recomendaciones harías? Pues lo primero, que la haya entrenado muy bien. Lo segundo, que se presente de forma humilde a la carrera. Eso que yo llamo de forma humilde significa que no quiera comerse la carrera desde el primer momento. O sea, en ningún momento cuando sales tienes que pensar en lo que te queda. Solamente tienes que ir kilómetro a kilómetro, avituallamiento en avituallamiento. ¿Por qué? Porque la mente humana no es capaz de asumir una tarea tan grande como lo que son 100 kilómetros o 100 millas. En el momento que lo piensa, ve que es algo inabarcable, y más si tienes 8.000 o 10.000 metros positivos, ¿no?, y negativos. Entonces, si tú te haces trampas a tu cabeza de esa manera, asumiéndote y echándote esa presión tan grande, pues va a hacer que cuando te vengan los momentos de bajón físico, vas a sentir que no puedes con ello. Y esos momentos son muy engañosos, porque no dejan de ser una bajada de glucosa, una bajada de tal, que normalmente se arreglan cuando comes en un avituallamiento, cuando te hidratas o cuando te recuperas un poco, ¿no? O te tomas un café o lo que sea en el avituallamiento. Entonces, si te has echado a las espaldas la épica, la grandiosidad de voy a hacer 100 millas, esto es lo más difícil, voy a hacer no sé qué, no soy, esto es, me va a convertir en una persona. No, solo es un kilómetro tras otro kilómetro tras otro kilómetro hasta que llegues a la meta. Y al final, claro que sí, te sentirás genial, te habrás convertido en un 100 miler o en lo que quieras, pero da igual, eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es que lo vivas como un viaje, kilómetro a kilómetro, avituallamiento en avituallamiento, y que te lo vayas comiendo poco a poco. Porque si no, vuelvo a repetir, la tarea es tan grande que a veces he visto renunciar por eso. Porque se le mete en la cabeza a la gente que, uff, es que me queda todavía la mitad. Claro, están pensando en los 100, no en los 50 y tantos que ya llevan hecho. Entonces es como... Y eso destroza a mucha gente, a la gente que no tiene la cabeza bien amueblada en este deporte, que cuesta años amueblarla y tenerla bien pensada, ¿no? Entonces, como te digo, entrenar bien, llegar y tratar la prueba de forma muy humilde y, bueno, sobre todo pensar que es una prueba, los ultras son una prueba de comer, beber y correr un poco. Pero sobre todo de comer y beber. Eso es fundamental. Quiero hablar de dos cosas. Primero, cómo comer para poder hacer una ultra, es decir, y para entrenar. Porque yo eso es algo que todavía no lo tengo claro. O sea, tengo 50 tacos y toda la vida he comido bien, más o menos he estado en un peso saludable.
Pero ahora que corro me doy cuenta de que no lo tengo yo controlado. O sea, creo que lo estoy haciendo bien, pero luego voy a la tirada larga y me da una hipoglucemia del copón en la milla, bueno, a lo mejor en el kilómetro 10. Me ha pasado a veces de ir a hacer 20 kilómetros y en el kilómetro 10 estoy que me muero. Y es porque probablemente el día anterior y los dos días anteriores no haya comido lo que debiera haber comido. Eso no lo tengo, tengo que reconocer que no lo tengo controlado. ¿Cómo come uno para una ultra? A ver, antes de la ultra, tú tienes que tener pues una alimentación sana. Al final, pues comer bien, comer la cantidad que tengas pues necesaria para poder llevar a cabo tu día a día, tu vida, tu trabajo, tus entrenamientos. Tener la conciencia de que hay que comer la suficiente proteína, por supuesto las suficientes verduras, frutas, vegetales y demás, ¿no? Pero tienes que, durante los entrenamientos, yo recomiendo que la gente haga entrenamiento y entrenamiento gastrointestinal, o sea, que te lleves parte de la nutrición que tú vas a usar, ya sean barritas, ya sean geles, o sea, normalmente que vayas probando distintas marcas o lo que te guste y te lo lleves en los entrenamientos y vayas viendo cuándo te lo tienes que tomar. Entonces, sales, por ejemplo, si sales un sábado y sales después de haber desayunado y vas a entrenar y ese día tienes pues 3 horas y media por montaña, ¿vale? Pues sabes que la primera hora, justo tú has desayunado, te has preparado tus cosas, has ido a donde tienes que entrenar. Bueno, pues hasta que se cumpla la primera hora, no necesitas meter en tu cuerpo nada. Puede que sí, si hace calor, pues tengas que ir bebiendo. Pero en general, nada de nutrición. Pero a partir de que comienza la segunda hora, sí que ya empezaría a meter al menos unos 40-50 gramos de carbohidratos durante esa hora. Y poco a poco, durante los entrenamientos, iría viendo qué es lo que me sienta bien, qué no me sienta bien y cómo me siento si voy con los niveles de alimentación, de energía, siempre mantenidos arriba, no dejando que decaigan y luego tenerlos que subir, sino que yo hago ese ejercicio de decir, pues cada hora me meto esos 50 gramos de carbohidratos, tenga hambre o no tenga hambre, porque como los estás consumiendo, no te das cuenta y puedes llegar a esa caída, ¿no? Que eso es lo que los típicos bajones que suelen dar en los ultras son porque no te has dado cuenta y te viene abajo la glucosa y claro, te pega un bajón tremendo el cuerpo. Sí lo haría. Entonces la vas entrenando y de esa manera pues te vas acostumbrando a comer y ya cuando llegues a la ultra todo eso ya lo habrás preparado porque lo habrás entrenado, habrás visto lo que te sienta bien, lo que no te sienta bien, cuando lleves 3 horas y media qué te gusta comer, qué no te gusta comer, todo eso lo tienes que probar y el día de la prueba tienes que comer sí o sí en todos los avituallamientos porque normalmente siempre hay ese punto de excitación, de nerviosismo del día de la prueba. Y eso también te resta un poquito de energía. Por eso, normalmente yo siempre recomiendo comer más de lo que creamos que debíamos de comer en una ultra. Porque eso va a mantenernos a un nivel de ejercicio y a un nivel que no tengamos esos bajones que luego son tan, tan peligrosos porque pueden hacer que abandones en una prueba, aunque te hubieras preparado muy bien para ello. Vamos a volver a lo de los 50 gramos por hora. ¿Eso es estándar o hay gente que debería tomar más? Eso depende de cada persona. Se ha puesto de moda el introducir más de 80 o 90 y demás. Pero eso, además hace poco estuve revisando unos estudios científicos que habían hecho ya pruebas y habían descubierto que efectivamente no era tan necesario meter tantísimos carbohidratos, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo es capaz de asimilar tanto nivel de carbohidratos, pero un nivel medio entre 40 50 gramos, 55 60, es muy fácilmente entrenable porque piensa que, por ejemplo, 60 gramos de carbohidratos suelen ser 2 geles en una hora, geles de 35 gramos o geles de 40 que lleven 30 gramos de carbohidrato, pues son 2 geles, ¿vale? O son una barrita que lleve 50 o tal. Entonces no es mucha cantidad, pero es necesaria para poder mantenerte a ese nivel de ejercicio que te comentaba, ¿no? Entonces, efectivamente, yo sí que huiría de esta moda que ha surgido de ir hacia 80, 90, 100, 120,
no tiene sentido. Primero tienes que ser un atleta profesional para que eso te marque la diferencia. Y luego ya te digo que los estudios últimos que he revisado, todavía no he hecho el podcast sobre ello, pero lo haré pronto, nos indican que incluso en atletas profesionales se han dado cuenta que no les es rentable el llegar a esos niveles. Y que en cambio, quedándose en niveles de más bajos, 70, 60, 70, 60, pueden comer más rato, durante más tiempo y mantener el nivel más alto sin tener problemas gastrointestinales que son derivados de ese nivel tan alto de carbohidratos, ¿no? Entonces, para una persona amateur, pues que se acostumbre a trabajar, pues eso, con unos 50 gramos, 60 como mucho, yo creo que sería ideal para poder hacer un ultra. Y esto también imagino que dependerá de la velocidad a la que vayas, porque si vas a toda leche, si sales a morir, lógicamente vas a necesitar más carbohidratos. Si vas más despacito y andas mucho, que será lo que hagamos mi amiga y yo, vamos a andar mucho. Hay que pensar que aunque vayas más despacio, las horas también cuentan. Y entonces las horas hacen que ten en cuenta que no solo gastas energía por el ritmo al que vas, sino por tu propio metabolismo basal. Entonces, más horas expuesta en el monte, estamos hablando que el metabolismo basal está también consumiendo durante más horas. Con lo cual, hay una compensación entre el que corre más rápido y el que no va tan rápido, pero está más horas, porque el que va rápido está menos horas que tú en el monte. Entonces, se compensa uno con el otro, ¿vale? Pero ya te digo, yo para una persona que vaya a mitad de tabla, incluso por encima de mitad de tabla, con unos 60 gramos va de sobra. Pero eso, o sea, cada hora. Tiene que ser cada hora. No puede ser, me lo tomo una hora, se me olvida y a las 3 horas me lo vuelvo a tomar. No, porque entonces ya sí que hemos caído. Pero si lo haces cada hora y lo haces de forma que es factible, que es adecuado, que lo puedes hacer, que no te da dolor de estómago, que no te hace ir al baño, pues entonces lo vas pautando y vas comiendo tanto lo que tú lleves como lo que haya en los habituallamientos, calculas un poco, con la comida natural es más difícil, pero se puede calcular y de esa manera pues lo puedes hacer. Y así es como lo hago yo y la verdad es que cuanto más como en un ultra, mejor se me da. ¿Te has dado alguna vez contra el muro? Que así no, que habías dicho, bendito. Sí, una vez. Me pasó en la única vez que me he retirado en la ultra de Sierra Nevada en 2016, cuando estaba, era una ultra de 100 kilómetros y 6.000 positivos, y cuando hice los 95 kilómetros arriba del todo, allí me tuve que retirar, solo me quedaban 5 kilómetros para meta, pero efectivamente cometí un gran error. ¿Por qué? Porque no comí antes de la gran subida que había y antes de la anterior subida. Ahí ya dejé de comer y demás, y yo solo tenía ganas de terminar, me veía muy bien y tal. Pero cuando llegué arriba del todo, la subida tan brutal, me dio una bajada tremenda del organismo y no era capaz de remontar para poder hacer simplemente esos 5 kilómetros de bajada. Entonces, una carrera de 100 kilómetros la tuve que retirarme en el kilómetro 95. Fíjate qué absurdo, ¿no? Pero fue por ese error en la comida. Y a partir de ahí, ajusté siempre mucho lo que hacía con la comida. Y se puede ver, por ejemplo, en mi vídeo de las 100 millas, en el que se llama ¿Por qué?, donde corro las 100 millas del Genal y se ve que no paro de comer en todos los habituallamientos. Y eso hizo que me sintiera fantástico en esa carrera. Y en todas las que he ido, siempre como más de lo que esperaba y me siento mucho mejor. Porque al final puedes mantener el ritmo de una forma sostenida, ya sea andando muy rápido, corriendo, como sea, pero puedes sostener el ritmo. De la otra manera vas a trompicones, ¿vale? Y no es lo adecuado. ¿Y en términos de qué comer la semana de antes, se hace el carb loading, la carga de carbohidratos con una ultra o no es tan necesaria? Bueno, sí, puede ser necesaria, pero tampoco mucho, porque piensa que vas a estar muchísimas horas haciendo la actividad, con lo cual los carbohidratos que tengas asimilados en el organismo, más o menos en las 2 horas, 2 horas y media primeras, se van a agotar o depletar los depósitos.
volverlos a recargar. Por mucho que los recarguemos durante la semana, tenemos un límite en nuestro organismo, en nuestro hígado y demás. Entonces no tiene mucho sentido. Yo la verdad es que recomiendo que la gente esa última semana o la semana previa a la carrera, pues hombre, que coma sano, que coma bien, que coma lo que le guste, pero que tampoco haga experimentos raros de meterse una cena de pasta brutal, tal. No tiene mucho sentido. Es más importante para mí el desayuno que hagas el día de la prueba, que tengas que hacer a lo mejor a las 3 de la mañana si la prueba sale a las 6 o cosas así. Es mucho más importante ese desayuno que las comidas anteriores. No tiene mucho sentido, la verdad. Hombre, sí que la noche de antes, el día de antes, pues intenta no comer mucha verdura por el tema de la fibra más que por otra cosa y que no tengas problemas luego el día de la carrera. Y tal, ¿no? Pero es sobre todo más importante el desayuno, sin duda. Y en términos de la Transgran Canaria, ¿qué cosas hay específicas de la prueba que no se dé? Porque tú has corrido muchas ultras, has corrido UTMB también, que es una de las grandes. Bueno, diferencia, pues el terreno es diferente. Hay una bajada que creo que se ve en mi vídeo, que es larguísima, por una especie de calzada romana, de piedras, de tal y de cual. Pues es muy, muy dura esa bajada, es muy, muy larga. Se hace larga por lo dura que es, ¿vale? No porque sea, aunque hay algunos tramos un poco técnicos, pero no es muy técnica. Pero bueno, es una carrera que te lleva a sitios muy bonitos, te sube al Roque, ves los dos lados de la isla, entonces claro, vas a tener zonas de sur, zonas de norte, un poco de calor por un lado, frío por el otro. Eso hay que gestionarlo porque tienes que llevar el material que te pidan, porque es muy importante por el hecho de que te pueda pues utilizar el tema por el frío, si es que ese año hace frío, o el calor, ¿no? Si es y demás. Pero aparte de eso, pues es una ultra muy bonita por el lugar, porque es maravilloso. Y sobre todo, es una ultra que al final se te va a hacer muy dura, porque una vez que haces la gran bajada, tienes el camino que va por una especie de cuenca de río y demás, que es medio llaneo y tal, hasta el centro de convención de Las Palomas o Más Palomas, y eso se te hace horrible. Entonces hay que llegar con energía para esa zona. Me acuerdo que cuando yo la hice, adelanté a una chica estadounidense que iba muerta en esa zona y la tuve que animar porque es que no quería seguir. Y digo, pero si no te queda nada para llegar. Y me decía, es que esta parte es horrible, no sé qué. Porque claro, es como un cañón y tú vas por debajo, por el cañón, y todo el calor se concentra ahí, ¿no? Entonces, no sé si este año os echarán por el mismo sitio, pero si es eso, claro, tú haces la gran bajada, llegas cansado de la bajada y de repente te encuentras eso y hay que tomárselo con filosofía. Entonces, esa parte pues es dura. Eso es así. Pero bueno, por lo demás es una carrera preciosa, muy, muy bonita. Y en plan, cosas que deberíamos llevar, ¿qué recomiendas? Los bastones, bueno, tienen que ser buenos, imagino, no te podrás comprarnos unos a última hora. No, tendrán que ser de buena calidad. Bueno, hay que llevar el material obligatorio que pongan, hay que seguirlo porque es muy importante y a partir de ahí pues cada uno ya el material que a uno le guste. Bastones, pues sí, yo recomiendo los bastones porque son muy útiles tanto para las zonas de subida, incluso en zonas de llaneo también te pueden ayudar para trotar mejor con los bastones. En la zona de bajada no tanto, pero bueno, también te pueden ayudar en un momento dado. Y luego, pues bueno, una buena mochila, tus buenos flags para llevar tu hidratación, la nutrición que te guste, pues ya depende de cada uno. Hay muchísimas marcas, cada uno que encuentre la que le guste, la que, bueno, le siente mejor y demás. Pero en una ultra yo creo que siendo un popular o una popular, no tiene sentido escatimar en cuanto al peso respecto al material. Hombre, por supuesto, pues tener un buen cortavientos que no sea una cosa muy mala y que pese un montón. Me refiero que cuando tienes cosas buenas, pues un buen cortavientos o una buena membrana y demás, pues no te importe llevarlas. O sea,
entre llevar un cortavientos y llevar una membrana, pues si se va a poner la cosa mala, pues prefiero llevar la membrana, aunque pese 50 gramos más. No tiene sentido, ¿no? Porque el cortavientos no me va a proteger como me puede proteger la membrana, ¿no? O si me dicen que va a hacer mucho frío en la zona norte, pues hombre, a lo mejor puedo llevar unos guantes que otro no los querrá llevar y yo voy a ir mucho más confortable cuando me ponga esos guantes que la persona que vaya con los dedos así por haberse ahorrado 50 gramos. Al final, ahorrarse 50 gramos, ahorrarse 100 gramos en una posición que te da igual la posición que vas a hacer, que solo quieres ser finisher, no tiene sentido ninguno. Entonces, luego tenemos experiencias como lo que pasó desgraciadamente hace dos años y medio en China, que murieron toda la cabeza de carrera, murió 20 y tantas personas. O sea, es una cosa tremenda por falta de material obligatorio. Entonces, estamos hablando de que el material obligatorio, pues hombre, no es una broma. Estamos haciendo carreras de montaña y aunque tengamos esa ilusión de seguridad que dan las balizas que están puestas, el que haya voluntarios, el que haya a lo mejor un dispositivo de seguridad, pero no deja de ser una ilusión de seguridad, puesto que estamos en la montaña y en un momento dado tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos con nuestro material hasta que nos rescaten. Entonces, si nos pasa algo, necesitamos tener un material que de verdad sea confortable para nosotros, que lo hayamos probado, que lo hayamos utilizado, y que tengamos la seguridad de que nos va a ayudar en un momento dado. Porque yo ya te digo, no me canso de decirle a la gente que aunque vayamos a una carrera por montaña que esté balizada, que esté tal, estamos en la montaña y la montaña no es amiga de nadie. Entonces hay que tener esa humildad de entender que somos unos invitados en la montaña y que si la montaña quiere estropearnos el día, lo va a hacer. Con lo cual, llevemos lo que necesitemos y no pensemos en, no, es que esto 50 gramos menos, esto 20 gramos menos, al final, uy, me he quitado 300 gramos. Bueno, depende. Cuando tú corriste la Transgran Canaria, la Advance, que es la misma que vamos a hacer nosotras, ¿qué habrías hecho diferente? Es que yo fui con un amigo y tal, y tenían que venir a recogernos y llegaron tarde a recogernos. Y entonces cuando llegamos, creo que lo explico en el vídeo al principio, cuando llegamos, llegamos con la salida ya dada. Entonces salimos y tuvimos que alcanzar al grupo y nos dejaron salir y tal, pero llegamos tarde a la salida. Entonces lo que haría, pues nunca dejaría mi tiempo en manos de nadie. Eso es muy importante. O sea, buscaría, como he hecho en todas las carreras, el yo gestionarme la llegada a la salida, gestionármelo yo, porque si lo dejas en manos de alguien, te puede pasar como esa anécdota que yo tuve, que al final, menudo estrés, que no llegamos, y llegamos y se ve el grupo ya saliendo y yéndose, y digo, ¡ay, Dios mío! Y menos mal que los árbitros nos dejaron atravesar y seguir. O sea, que si llegas tarde no te dejan salir. Depende de la carrera, pero en general no te dejan, pero ahí sí nos dejaron, o sea que tuvieron esa diferencia porque tampoco hubo mucho tiempo de distancia, pero claro, tuvimos que salir por la salida, pero tarde, y bueno, dijeron, venga, ánimo, venga, para adelante. Y lo que tienes que ver es que las ultras son muy diferentes en el estilo europeo que en el estilo estadounidense. Entonces, en Estados Unidos las ultras son más de correr por zonas bastante llanas, con poco pendiente, son muy de trotar. En cambio, las ultras europeas son mucho más de subir y bajar. Por ejemplo, la UTMB o la CCC, que es la de 100 kilómetros dentro de UTMB en Chamonix, no deja de ser 6 subidas y 6 bajadas, ¿no? Cuando hemos estado, por ejemplo, haciendo el Tour del Mont Blanc este verano, una de las personas que ha venido con el grupo que montamos gracias al canal y demás a hacer este Tour del Mont Blanc, que por cierto te tenías que haber venido con nosotros, pues me dijo, ahora entiendo que las carreras aquí en Chamonix solo tienen dos dimensiones. Y yo digo, ¿cómo? ¿Solo dos dimensiones? Dice, sí, es solo subir y bajar. Subir
y bajar, subir y bajar. Digo, bueno, tienes un pequeño llano que te conecta entre una subida y una y la siguiente, ¿no? Bueno, entre la bajada y la siguiente subida. Pero decía, sí, sí, pero vamos, el llano este, esto te lo comes enseguida, pero esto es bidimensional. Y la verdad que fue curioso, pero tiene razón, tiene razón. Aquí las carreras son más de eso, de subir hasta el pico o la zona más alta que puedas, moverte por allí y volver a bajarlo todo. Bueno, seguramente allí en los Estados Unidos habrá de todo, pero en general, por lo que conozco, la mayor parte de las ultras que hay son más trotonas, más de running, que de trail, no de trail, más de sky running, porque trail es todo lo que vaya fuera del asfalto. ¿Tienes acceso a cuestas? Por ejemplo, yo cuestas tengo muy pocas. Si no tienes acceso a cuestas de verdad, ¿esto se puede entrenar con una cinta de correr? ¿Poner al máximo? Sí. Por ejemplo, yo tengo una cinta en casa que tiene hasta un 15%. Entonces, puedes hacer sesiones específicas de caminar, por ejemplo, poniendo pues una semana, depende, ¿no? Vas incrementándolo poquito a poco, empezando a lo mejor por 5%, luego le vas al 7, vas así, 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 hasta que ya consigues hacer sesiones, pues hombre, no es lo suyo hacer sesiones muy largas en la cinta, pero bueno, sesiones al menos de una hora, hora y media, puedes hacerlas con el máximo de pendiente posible. Lo que pasa que en esas sesiones no podrás utilizar bastones, puesto que si los utilizas, aunque le pongas los capuchones para que no pinchen, normalmente la banda de rodadura se va a estropear. Pero bueno, es una manera de entrenar las cuestas. Otra manera es buscar una cuesta y que lo que te dé, ¿qué te da para subir 30 minutos? Pues bajas y vuelves a subir, bajas y vuelves a subir, que es lo que llamo el sistema hamster accumulator. Claro, pero podrías, por ejemplo, subirla haciendo power walking, la bajas, la subes haciendo power walking, la bajas. Yo tengo algún cliente que le ha pasado eso y que ha mezclado ese tipo de entrenamiento con algún entrenamiento en escaleras también. ¿Vale? Y luego sí que los fines de semana, pues claro, tenía que coger el coche e ir a zona de montaña, porque es que era necesario que también practicara tema de piedras, tema de moverse entre ese tipo de estilo de terreno, ¿no? Pero en general pudo preparar una ultra de bastante desnivel en una ciudad donde no tiene desnivel, tiene muy pocos desniveles. Y haciendo eso, pues mucho hamster accumulator. Y luego zapatillas, ¿una específica o alguna cosa específica que tú recomiendes? ¿O te vale cualquier que tenga adherencia? Bueno, tienes que buscar mi recomendación para una ultra, pero sobre todo antes de irlas probando y utilizando. Por supuesto, no llegar con unas que sean nuevas y que no hayas probado. Entonces, tienes que llegar con unas que al menos tengan unos 100 kilómetros, que ya las hayas testado y demás. Luego, buscar un modelo dentro de una gama que tenga pues bastante amortiguación. ¿Por qué? Porque esa amortiguación te va a hacer que te proteja las articulaciones, que te proteja ante rocas y demás, ¿no? Entonces ahí ya muchas marcas ofrecen modelos con bastante amortiguación, por ejemplo como pues la Merrell Agility Peak 5, que es la que estoy usando ahora, que va muy muy bien. Esa tiene un compromiso entre amortiguación y también control, ¿vale? Porque si subimos demasiado en amortiguación, perdemos estabilidad y perdemos control. Entonces hay que ir un poco así, ¿no? Pero una cosa que no puedes dejar de buscar en una zapatilla o dejar de pedir en una zapatilla es que tenga la suela, lo que va en el contacto con el terreno, que tenga el sistema Vibram Mega Grip. Si no es Vibram Mega Grip, directamente, da igual la marca que sea, no la compres. Así de claro. Porque no hay otro compuesto que se asemeje al Vibram Mega Grip. Puede ser el Vibram Mega Grip normal o el Vibram Mega Grip Light Base, que es simplemente que es más ligero, ¿vale? Pero es el mismo compuesto. Es un compuesto que va bien en seco, que va bien en mojado, en roca, que va bien en la multitud de terrenos, y ninguna marca lo ha podido igualar. Entonces, como si miras muchas marcas, la mayoría lo integran, ¿vale? Lo tienen puesto. Otras marcas no lo tienen. Por ejemplo, pues Salomón sigue
fiel a su contagrip. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Sería un palo que después de tantos años decir tenemos que claudicar. Pero cuando las pruebas, no hay color. No hay color. Y si ves, la mayor parte de las marcas se han pasado a ese Vibran Mega Grip. Entonces, eso es una garantía de seguridad en muchos terrenos dentro de la montaña. Entonces, eso sería algo que sería obligatorio en una zapatilla para hacer una ultra. Luego te puede gustar más o menos un modelo, otro modelo, una marca, otra marca, pero ya te digo, que tengas una amortiguación generosa, que también la zapatilla tenga cierto pensamiento para hacer ultradistancias, están un poquito más protegidas para evitar que te dé una roca o cosas así, y que tengas una Vibram Mega Grip en lo que va en contacto con el suelo. Y luego, ¿tú crees que es necesario cambiarse de zapatilla a mitad? Esto lo he leído yo en algún sitio, que en ultras tan largas hay zapatillas hay que cambiar. Bueno, es una buena opción. Por ejemplo, en una carrera de 80, en mi caso, no necesito cambiar. Pero en carreras más largas, de pues eso, 120 o las 100 millas, ahí sí que he cambiado de zapatillas. Pero siempre utilizando la misma, en el sentido de que tenía dos iguales. Entonces me sirven para refrescar la sensación en los pies, ¿vale? También me cambio de calcetines y demás, y eso como que te reinicia los pies. Es muy, muy importante hacerlo, ¿vale? También llevar, por ejemplo, crema antifricción desde el principio puesta en los pies, te los pones, luego te pones los calcetines y ya luego las zapatillas. Y eso también ayuda a que no salgan ampollas, no salgan rozaduras. Pero no te van a salir si tú ya has utilizado las zapatillas antes, si ya son tus zapatillas. Entonces, es una buena opción el cambiarse de zapatillas, pero bueno, si tienes dos, aunque sean de marcas distintas, pero que te van bien, pues da igual que sea una y otra, vas a cambiar también el estilo, cambiará un poco de trote, de pisada, y bueno, eso a lo mejor te puede ayudar también un poco a refrescar y hacer descansar ciertas partes y cansar otras, ¿no? Pero sí es buena idea el cambiarse no solo de zapatillas, sino también de ropa. Si puedes, si hubiera una bolsa de vida, es que creo que en esa no hay bolsa de vida, ¿no? O si hay, pues en la bolsa de vida yo pondría una equipación adicional de camiseta, de pantalón, de calcetines, de todo, pondría bastante. Por si me tengo que cambiar, porque imagínate que, yo qué sé, que has pasado por una zona, te ha llovido, te has mojado, o te has mojado los pies y llevas los calcetines mojados y tal, pues eso te vendría muy, muy bien. Y luego hay gente que dice también las segundas zapatillas que te pongas, comprarlas en un medio número más grande o algo así, para que por si el pie se te ha hecho más grande. ¿Eso pasa? Bueno, eso le pasa a gente, pero a mí, por ejemplo, nunca me ha pasado. Yo siempre, mi zapatilla siempre la compro en la talla que la compro, y a mí eso no me ha pasado. Habrá otra gente que le pase. Bueno, es verdad que para ultras, pues sí que se recomienda que la zapatilla tenga medio número más que la que te compras normalmente. Pero bueno, eso es que depende mucho de la persona. ¿Sabes? No. Si tú en tus entrenamientos, todo esto se ve en los entrenamientos. Si tú en los entrenamientos ves que cuando llevas 2 horas, 3 horas, los pies se te empiezan a hinchar y demás, pues entonces posiblemente necesites hacer ese movimiento. Pero si no, pues tu talla y tu talla. ¿Y después de correr una ultra, cuándo puedes correr otra vez? Bueno, eso depende mucho también del entrenamiento que hayas realizado, porque si has trabajado bien la fuerza y demás, entonces no te romperás tanto. Pero las ultras hay que tener siempre cuidado, porque está demostrado ya científicamente que una ultra no solo ataca la parte muscular de nuestro cuerpo, sino que también ataca toda la parte visceral. O sea, estamos hablando de tu corazón, tus pulmones, tus riñones, tu hígado, todo eso está afectado cuando haces una ultra. Piensa las veces que ha tenido que latir el corazón a un ritmo elevado durante todas esas horas, ¿no? Que es algo que normalmente no haces en tu día a día. Pero los pulmones, ¿no? Todas las veces que han tenido que estar respirando de esa manera, cuántas horas, los riñones, todo lo que han tenido que ir filtrando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha demostrado que
se tarda, un cuerpo humano más o menos tarda en recuperarse orgánicamente de una ultra entre 4 y 6 meses. ¿Vale? No significa, claro, no significa que no puedas correr a lo mejor a las 2 a la semana, al final de la semana después de haber terminado, puedes trotar para limpiar las toxinas y demás, o andar o hacer, porque si no has quedado muy tocada muscularmente, porque venías bien entrenada, puedes hacerlo. Pero tienes que hacerlo con el conocimiento de que no puedes pasarte en los entrenamientos de nuevo lo que estabas haciendo. Tienes que hacer ahora unos entrenamientos que te lleven a recuperación, no a conseguir un nuevo pico de forma, ¿vale? Eso es muy importante. Por eso la gente que encadena 3 y 4 ultras en un año, pues a lo mejor un año se puede hacer, pero no es lo más sano para tu cuerpo, ¿vale? Entonces, hacer un ultra cada mes es una locura. Hay gente que lo hace, gente que tal, pero verás cómo son 2, 3, 4 años y luego desaparecen del mapa porque su cuerpo se agota. Es que nos pasa a todos. Y entonces, bueno, pues es mejor saberlo. Pues muy bien, Pablo. Que me gusta muchísimo charlar contigo y si tuviéramos más horas, pues más que charlaríamos. Pues nada, te agradezco mucho la invitación. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más de ti o contactar contigo para que les entrenes? Bueno, pues pueden contactarme en mi correo electrónico, que es pablo@pablojcastillo.es. Y luego también en mi canal de YouTube, que es Correr con Pablo Castillo, y en mi podcast Hablemos de Correr con Pablo Castillo. Ahí me pueden encontrar y, bueno, lo que necesiten, nada más que me escriban un correo y yo les atenderé. Por supuesto, también si queréis en Instagram me podéis seguir allí, que es Pablo Castillo GR. GR, todo junto, Pablo Castillo GR. Y yo siempre respondo a todo el mundo. Bueno, tú lo has visto, que en mi canal de YouTube todos los comentarios de todos los vídeos están contestados, todos. Pero yo contesto a todo el mundo porque creo que qué menos que si una persona ha dedicado un tiempo suyo a escribir un comentario en un vídeo que yo he hecho, qué menos que yo dedique un minuto a responderle y agradecerle que ha pasado por ahí. Sí, eso me he dado cuenta y es muy buena práctica, es un agradecimiento para la gente que te sigue, lógicamente. Lo que he dicho al principio, que eres tan sumamente cercano y tan, tan humilde, pero a la vez sabes tanto, y por eso la gente continúa volviendo a tu canal y a tu podcast. Y bueno, pues es por esto, porque eres muy buena persona y muy cariñoso, Pablo. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y a ver si puede ser que nos veamos la próxima vez que esté en España, que ahora vamos a ir más a menudo. Cuando quieras. Ya sabes que aquí estás invitada a venir a Granada a conocer toda Sierra Nevada y hacerte una ruta por aquí. Yo te guío y sin ningún problema. Sería genial, con los perros, sobre todo con los perros. Que a mí con perros. Muy bien, Pablo. Muchísimos recuerdos a Irene también. Yo se los doy. Espero que vaya muy bien también tu canal, tu carrera y la Transgran Canaria, que la disfrutes muchísimo, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias. Gracias a ti. I hope you enjoyed this interview with Pablo Castillo. Make sure to give this video a like if you enjoyed it so I know to bring more guests like Pablo. Subscribe on my face and come back for the next video. Run fearlessly, guys.